Acá soy yo. ¿Y eso? ¿Se te olvidó el número de mi casa? Pues, fíjate que sí se me había olvidado. Porque yo utilizo mi mente solo para almacenar cosas importantes, ¿qué tal? Justamente te estoy llamando por algo bien importante. Es que quería felicitarte por tu excelente decisión. ¿Decisión? ¿Qué decisión? Bueno, la de bailar tu vals de 15 años con el italianito Andrés. ¡Chico! ¡Es eso! Pero qué rápido corre la información, ¿vale? Para que tú veas. No, pero de verdad te quiero felicitar, porque a mí eso de bailar el vals me parece tremenda ridícula. Y bueno, prefiero que sea otro que pase la pena. Ok, ya para, ¿sí? Además, si estás diciendo todo eso para hacerme sentir mal, pues fíjate que no lo estás logrando. Así que, bye, bye. Hombre, ¿qué te dijo Aram? ¿Sabes qué? Come flor. Olvídate de la loca idea esa de ayudarme con Aram, porque yo no quiero saber de ese niño never in the life. O sea, nunca en mi vida, ¿ok? ¿Qué le habrá dicho Aran a Rosemary para que ella se pusiera así? Lleva la plaquita picadísima con lo que le acabo de decir. Ay, Aran, ¿pero por qué hiciste eso? Mira, era mejor hablarle mal de Andrés y que se desencantara solita. Fue todo lo contrario a lo que te dije que hicieras. Justamente, ¿y qué te hace pensar eso, Paulita? ¿Que no vas a seguir mi consejo? Ni eso ni trabajar contigo. Primero, porque no me hace falta. Y lo más importante, no va a hacer nada que perjudique a Cheryl. ¡Cool! Haz lo que tú quieras. Pero yo te veo perdiendo tu flaquita para siempre, Arancito. Eso lo veremos, belleza. Y antes que termine tu visita, mosca con lo que planeas contra Cheryl, porque te tengo en la mira. Y no voy a dejar que le hagas daño, ¿viste? Ay, Arancito, te voy a dar un consejo. Primero, ocúpate de tus propios asuntos, ¿sí? Que estés bien. Chao. Ay, Paulita, gracias a ti me acabo de dar cuenta que todavía soy el que mando. Y ahora que me puse las pilas, prepárate, italianito, porque el gran galán regresó. Y la pelea por Rosemary apenas comienza. Bueno, Luismi, si quieres nos vamos, ya yo estoy lista. Luismi, ¿tú vas a salir con ella? Bueno, más que a salir es a cenar, ¿ves? Lo que pasa es que tenemos tanto tiempo sin hablar que, bueno, se me ocurrió. Luismi, que... tampoco es a juro. Si estás ocupado o tienes algo que hacer, lo podemos hablar para después. No, para nada. Me parece perfecto que vayan a cenar hoy. ¿Te crees que me estás hablando tú del show? Ve con él, así lo ayudas, me contratas a mi asistente, yo trabajo gratis y así vas a todas sus presentaciones. Estefanía, ¿será que tú me esperas un segundito aquí? Sí, ya yo regreso. ¿Eh? Ay, profesora, se te nota por encima que estás enamoradita de Luis Miguel. Pero yo no lo pienso perder esta vez. Chamo, Nico, ¿cómo es eso que el programa no se va a suspender nada? De pana, chamo, recuérdate que son órdenes expresas de tu mamá. Sí, y yo no me pienso calar otra reunioncita con los tres. No tengan miedo, pana, miren, yo ya calculé todo y mi mamá no va a poder decir ni pío. ¿En serio, pana? Claro que sí, mira, mi mamá dijo que no quería este programa al aire, pero nosotros vamos a hacer un programa nuevo, mejor, con nuevos nombres y nuevos personajes. Un momento, ¿cómo que con nuevos personajes? Así es, imagínenselo. Un programa de chisme con el enmascarado del amor. Entre otros rumores, tenemos una super bomba sobre nuestra queridísima amiga Jessie. Según la persona que nos informa, Jessie tiene 9 dedos en el pie izquierdo. Y wow. Pero las informaciones no paran. Y al parecer, el primer experimento para lograr una